menos que me equivoco, que me equivoque. ¿Me equivoco o no? ¿No? Sinérgica. Sinérgica. Sinérgica sin morales sin principios. No es eso, es con S. Esta es sinérgica con C. De hecho, también voy a hacer así. Tal vez. Kinética. Viene de movimiento. En griego. De hecho, la cinética es la rama del conocimiento con la cual se funda, con la cual Galileo funda la ciencia moderna, la física y la ciencia moderna. Por cierto, Galileo lo llama física. Bien, entonces es, la cinética es el estudio del movimiento, el estudio del, pero ¿qué del movimiento? Del cómo del movimiento. Tendríamos que entender más que movimiento, desde un punto de vista de la física clásica, el movimiento, como lo describe Galileo, es la relación entre el cambio de posición en función del cambio de tiempo. Tenemos una partícula en el punto cero, una partícula cero en el punto cero, en el punto epicero, y después de un cambio de tiempo t, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, tendría una partícula de una posición final. Teniendo tal vez esta trayectoria. Esto sería este intervalo. Es delta x. Entonces, desde el campo de la física, el movimiento es el cambio de posición. Una partícula puntual, como la atienden los físicos. Una partícula puntual puede ser, por ejemplo, un planeta completo, una estrella completa, un elefante completo, una bacteria completa. Es decir, cuando lo consideramos como un punto adimensional, no tiene dimensión, no tiene ni, ni ancho, ni largo, ni alto. Pero visto desde este punto de vista, o tomado así, no nos sería muy útil para lo que nos interesa, que es la química, que en el paréntesis, esta es el estudio de la materia y sus propiedades. Una ramita así,
inicial. Después de un tiempo al tiempo final, tendríamos que sería celulosa y finalmente tendríamos carbón. Que si hubo un cambio en la materia, un cambio en la forma de la materia, en las propiedades de la materia, no necesariamente un cambio de posición, no cambiaba su eje de aquí para acá, del punto X0 al punto X final, no fue un cambio de posición, si hubiera sido un cambio de posición, hubiera sido un cambio físico. Y podríamos determinar la tasa de cambio, o como le llamamos la tasa de cambio o razón de cambio de delta X entre delta T. ¿Cómo se llama esto? Bueno, eso es para cualquier función genérica XY. Bueno, lo puse aquí en el cero, pero podría ser un cero, ¿sí? La razón de X entre Y, efectivamente, está pendiente, es decir, así. Y esto lo podemos expresar despejando las variables, bueno, despejando los dos símbolos, como Y es igual a M, X, más una constante, que en este caso sería cero, porque lo puse así en el cero, B, que es la ordenada, el valor de la ordenada al origen de las abscisas. En este caso, la pendiente tiene un significado físico. ¿Cuál es? A ver, si yo estoy en el punto X0, aquí, y después de un tiempo T estoy en el punto X final. Pero ¿cómo se llama esa variable? Es igual que lo haga yo en este tiempo, en 3 segundos, a velocidad, que lo haga en un segundo. ¿Sí? Esta razón de cambio depende. Si yo nada más digo, cambió la posición entre el punto X0 y el punto X final en un tiempo de 3 segundos. Nada más estoy diciendo que fue entre este y este, pero no estoy diciendo hacia dónde. Sería rapidez. Porque solamente estoy hablando de la magnitud de la razón del cambio posición-tiempo. ¿Cuánto? 3 segundos, sí. 3 metros en 3 segundos. 3 metros en 1 segundo. No, al revés, ¿no? Son que 3 metros en 3 segundos, pues, más o menos. Son más o menos 3 metros. 3 metros en 3 segundos. Pero si yo digo fue desde aquí hasta allá, de 3 metros en 3 segundos, no solamente estoy con la magnitud de los 3 metros en 3 segundos, sino estoy diciendo entre cuáles puntos, entre el punto X y el punto X final, y además que fue desde X0 hasta X final y no al revés. ¿Habría sido lo mismo? No. Alguien diría, es como regresarse. Como vamos a hacer tal vez como Michael Jackson. Nunca me sale. Bueno, por eso soy científico y no bailarín, no cantante. Ok. ¿Por qué las dos diferencias? Porque en este caso, si yo digo de dónde hacia dónde, entonces sí es velocidad. ¿Por qué es velocidad y ya no rapidez? Porque la rapidez solamente va la magnitud de la razón. Pero cuando yo digo entre cuáles puntos, estoy hablando de la dirección. Y además cuando digo que es de X0 a XF, estoy dando el sentido en la dirección. Si yo dijera que es de XF a X0, sería un sentido opuesto. ¿Recuerdan lo que hemos hablado cuando revisamos la estructura de las moléculas y la polaridad correspondiente? ¿De qué estamos hablando?
cantidades vectoriales. La posición es una cantidad, el tiempo es una cantidad, pero cuando yo indico cómo cambia esto en el sentido, en el sentido de que cambia, estoy hablando de vectores. Y entonces estoy hablando de una cantidad vectorial que tiene tres propiedades: magnitud, 3 metros en 3 segundos, o 3 metros en un segundo, había sido así. De una pendiente mayor, como diríamos, más rápido o más veloz. Si indico la dirección y el sentido, será más veloz. Si nada más digo que así cambio, yo no digo de dónde hacia dónde, será más rápido. Entonces, aquí debemos indicar, y este es un parámetro muy importante en biología para este tema, que la velocidad es una variable, es una cantidad, una variable física vectorial. Entonces, lo que nos interesa son los cambios, no tanto del movimiento, la posición, sino que las cosas cambian con el tiempo. Aquí, en un tiempo determinado, cambió de posición la partícula. ¿Bien? Aquí, en un tiempo determinado, ¿qué cambió? La naturaleza de la materia. Entonces, yo puedo contemplar o considerar aquí el cambio. Entre paréntesis, L, una diferencial. Una diferencia, de considerar T. ¿Bien? Porque todo cambia en el universo. Puede variar si cambia lentamente o si cambia rápidamente. Si el cambio es primero lento y luego se acelera, cambia la velocidad, cambia la rapidez. De hecho, la aceleración es vectorial, porque depende de la velocidad y de la rapidez. O puede ser que primero sea rápido y luego sea lento. Lo mismo puede suceder en los cambios de la naturaleza de la materia. Entonces yo puedo concebir los cambios en la materia y la determinación de los cambios, de cómo suceden los cambios en la materia. Puedo hablar de cinética química. Y más allá de más, ustedes a lo mejor lo han visto en su curso de bioquímica, un buen capítulo en el que estudiaban las enzimas y lo que hacen las enzimas. ¿Qué es una enzima? Es una proteína que cataliza. ¿Qué cataliza? Reacciones biológicas, reacciones químicas de biomoléculas. Y uno de los temas que se aborda, que se estudia cuando se estudia la propiedades de la naturaleza de las enzimas, ¿cuál es? ¿Cómo cataliza esas reacciones? ¿Cómo ayuda a que esas reacciones sucedan más rápidamente o más lentamente? Es decir, cambia la velocidad, ¿cómo cambia la velocidad de esas reacciones? Es más, hasta llegan a hacer experimentos en los cuales determinan una variable llamada caso índice M y otra variable llamada B subíndice max. ¿Y qué es eso? Pues B subíndice max es la velocidad máxima de la reacción catalizada por la enzima. ¿A qué se refiere esto? A la cinética de la reacción química en el sistema biológico, o reacción bioquímica. ¿Bien? Como reacción bioquímica, entonces estaríamos hablando de cinética bioquímica, pero como esta reacción de las catalizan las enzimas,
hablamos de cinética enzimática. Y eso ya lo ve. Sin saber antes que nada más de la cinética química. O ya lo vas, ya lo sabía. Ahora lo vamos a saber. Por fin. Les platicamos el final de la película y les dijeron cómo empezó. Vamos a ver el final. Vamos a ir un poco con la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Hace 40 años, no tanto, hace como 30 o 35 años, estaba yo en la secundaria, ya ni me acuerdo, hace mucho tiempo. Pasaron el episodio 4, el 5 y el 6. Y no sé cuánto pasaron del 1, el 2 y el 3, como 20 años después se ocurrió hacer la primera parte. En todos lados hacen las cosas como al revés. ¿Bien? Vamos entonces a ver cómo se llama la primera, no saben cómo se ve, con la cara pintada de rojo y negro. Es a donde son Anakin Skywalker. ¿Cómo empieza Anakin? ¿Cómo empieza la cinética química? Bueno, para esto debemos entonces conseguir cambios químicos. Podemos hacer modelos, un modelo literal, es decir, con letras. Tenemos la molécula, el compuesto químico A. Compuesto químico puede ser un elemento químico, un átomo. O puede ser un conjunto de átomos unidos químicamente a través de enlaces, serían moléculas. La especie química A. La especie A, que algo le pasa y se transforma en B. Puede ser la celulosa de papel y al final tenemos un carbón. ¿De qué depende que esto suceda? ¿De qué depende el que A se pueda transformar en B? Esto puede ser rápido, puede ser lento. Hemos visto reacciones de combustión que son muy rápidas. ¿De qué depende? ¿O cómo podemos saber cómo son y luego tratar de averiguar qué depende? Pues primero lo que observamos es que las velocidades son distintas para las diferentes reacciones. Es más, haga un experimento, por cierto, tenemos que revisar el programa de laboratorio cómo haces para ponerlos a corriente. En los temas que hay que revisar en los experimentos y además de esa manera contribuye a su mejor evaluación académica del curso. Lo que sabemos para un poco más completo es que mejor lo vemos el martes, o así vamos a quedar de acuerdo con la experiencia que vamos a hacer el martes. Bien, cinética. Correcto. Entonces, tenemos que esto puede ser la velocidad de transformación de A a B, de celulosa a carbón, puede ser rápida o lenta, puede ser la velocidad mayor o puede ser la velocidad menor. Yo les haría otra pregunta, ¿de aquí podríamos regresarnos acá? ¿No? ¿Seguros? Bueno, sí. Bueno, aquí me faltó. Aquí hay vapor, porque la celulosa es una azúcar. Vamos a poner CH2NON, que es la fórmula que tiene que caer después. Por ejemplo, la glucosa es C6H12O6. Esta es una forma genérica condensada para los azúcares y se cumple con todos los azúcares, salvo que tenga grupos funcionales dados como. Si lo creo para azúcares ácidos. Pero las azúcares más comunes tienen su fórmula condensada. Para que exista la combustión, ¿qué se requiere? Oxígeno. La combustión es una reacción. Si esto fuera 100% real, cierto,
El que la de celulosa obtenga solamente carbón implicaría que solamente tengo al final átomos de carbón. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con el hidrógeno, con los átomos de hidrógeno y con los átomos de oxígeno? Tanto los oxígenos del azúcar como los oxígenos del aire. ¿Qué pasa con ellos? También sale un poquito de la reacción. Algo que también se produce aquí, y a lo mejor pueden hacer ustedes la observación en su casa, no se dan, pues parecido, papi, pero ahorita digo, es que hay parte del hidrógeno y el oxígeno se juntan para formar agua. Y además, parte del carbón no queda como carbón, sino queda como dióxido de carbono. Más carbón. Por eso las cenizas. La evidencia nos muestra, la ceniza es la evidencia que nos muestra que hay carbón. Necesitaremos hacer otras mediciones, observaciones para verificar que esto también es cierto. ¿Cómo lo podemos hacer? Hagan el experimento y lo que les pasaba aquí adelante. Pongan en un recipiente preferentemente de latar, un vaso de latar, no lo hagan en vidrio normal porque el calor puede hacer que cambie mucho, cambie tanto por el cambio de temperatura el volumen, si no hay una dilatación tal del vidrio que llegue a fracturarse. Es común que cuando uno mete un material de vidrio, lo saca del refrigerador y lo pone en la estufa o en el horno, a veces se rompen. O uno lo pasa al revés, del horno al refrigerador se rompen. O a veces la gente que prende veladoras, la sostendrán, a veces las veladoras ven vasitos de vidrio. Prende la veladora, la dejan ahí puesta al santito, cualquiera que este sea, y cuando regresan y ya la veladora se consumió, se terminó la reacción de combustión. A veces el vaso está roto. Porque no es un vidrio refractario. No es un vidrio que se haya preparado o elaborado para resistir cambios bruscos de temperatura. Es lo que finalmente termina por eso. Entonces, busquen un recipiente refractario y pongan aquí pedacitos de papel. Háganlo de preferencia en la tarde-noche, porque ya es tarde. Para que la temperatura esté ya un poco baja, que esté un poquito frío el ambiente. ¿Por qué? Me va a permitir que cuando yo le ponga fuego a eso, ¿sí? Como mi hipótesis se va a formar agua a partir de esta reacción de combustión, yo debo poder atrapar esa agua. ¿Cómo la puedo atrapar? Si está muy caliente, ¿qué pasa con el agua que se forma? Se evapora y se va a la atmósfera y no la veo. De eso atraparla, ¿cómo la puedo atrapar? Condensándola. Puedo usar las paredes frías de vidrio del recipiente como condensador. Y entonces, mi hipótesis es que en las paredes internas del vidrio se van a formar pequeñas gotitas de agua que se van a conservar ahí mientras no se caliente tanto en la superficie del vidrio como para que entonces se evapore y se va. Esto sucede muy rápido porque el calor de las flamas del papel que se está quemando calienta relativamente rápido el vidrio y entonces el vapor que se haya condensado se evapora de vidrio. Entonces, pero uno tiene la oportunidad de ver el vapor de agua. Para el próximo carbón necesitaremos otra experimentación un poco más elaborada, no sofisticada, pero sí elaborada. Con que confirmemos esto, y esto podemos suponer que esto es muy probable, sin que estemos obligados a hacer experimento que verifique la hipótesis. Les digo, porque se requiere algo un poco más elaborado. Así es la ciencia. Hay que observar, pero hay que definir bien el modelo. Si el modelo no está bien definido y no lo implemento bien, no voy a observar lo que yo quería. Y entonces voy a creer que mi hipótesis es falsa. Y me voy a quedar con el paradigma previo, que pudiera ser errado. Por eso es tan importante el diseño experimental en ciencia.
De esto depende que podamos confirmar o no las hipótesis y entonces que podamos mejorar los problemas.